Los personajes que generan noticia de interés general son nuestros invitados en Buenos Días América. Los protagonistas. Bueno, hoy que es viernes, miren, vamos a dialogar con Katy. Qué gusto saludarla. Buenos días, bienvenida. Hola, Héctor, qué gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Héctor, a ti y a toda la audiencia de América Estéreo que nos está escuchando allá en Ibar. Katy, en estos últimos tiempos, esto del marketing digital, de las redes sociales y todo lo demás, ha tenido un repunte muy especial, ¿no? Es correcto. Sí, justamente por el tema de la pandemia, muchos negocios se han volcado al tema digital porque era el único medio que tenían para poder seguir en contacto con sus potenciales clientes y vender y subsistir en muchas empresas, ¿no? Dar un giro de tuerca, incluso muchos... Sí, te estamos escuchando, Katy, por favor. Claro que sí. Entonces, bueno, ahora hoy por hoy el manejar una buena o buenas estrategias de marketing digital es una de las claves para poder posicionarse, ya sea emprendimientos, profesionales, pymes, en el mundo digital. Así que nosotros estamos aquí para aportar contenido. Hay muchas estrategias, ¿no? Desde el buen manejo en social media, desde cómo manejar campañas publicitarias a nivel el online, de cómo manejar bien el community manager, de tener una buena web que te represente, que te permita generar ventas. Todo esto son parte de todo un abanico importante de posibilidades que tenemos emprendedores, como bien decía, profesionales, era sostenida en las redes sociales, obviamente en todo el ámbito digital. Sí, Katy Aman, además de tener esto del marketing digital, también está al frente de una agencia integral de marketing digital, precisamente, y para formar, ¿no? Para orientar cómo tenemos que actuar ahora con la tecnología. Katy, por favor. Sí, gracias, Héctor. Sí, yo soy CEO de la agencia integrada de marketing digital, katyaman.com, y con mi equipo de trabajo podemos brindarles asesoramiento al inicio gratuito para que podamos tener un acercamiento con muchas empresas y poderles justamente guiar en cuáles serían los pasos. Hay que recordar que dentro del mundo digital hay muchas cosas y si no se implementa a través de una buena estrategia, pues solo quedan en patadas de ahogado y posiblemente una frustración de decir que el tema digital no funciona cuando hay mucho enfoque. Uno de los beneficios de manejarse en ambientes digitales es que tienes una gran apertura, tienes una gran eficiencia de llegar a un nicho muy puntual, que es donde te debes enfocar y no lanzar publicidades en masa donde de pronto llega tu publicidad a gente que no te interesa, ¿no? Entonces, la buena gestión tanto de redes sociales como la publicidad online sería uno de los elementos importantes a considerar y que nosotros estamos para asesorarles en ese aspecto. Perfecto. Y usted ha dicho algo muy importante, Katy, y ha dicho una palabra importantísima. Dice el asesoramiento gratis. ¿Cómo podemos llegar a ese asesoramiento? Tenga la bondad de decirnos a dónde tenemos que acudir, cuál es el contacto para ese primer acercamiento y asesoramiento. Claro que sí, con todo gusto, mi querido Héctor. Claro, todas las personas que nos escuchan pueden acercarse dentro de katyaman.com. Voy a dejar los enlaces aquí en el directo que estamos sacando. katyaman.com/contactar o directamente a mi WhatsApp, el 0987-968-317. Yo estoy aquí en Quito, pero a través de sesiones online podemos hacer este acercamiento para darles los primeros pasos y guiarles justamente, porque hay mucha gente que tiene muchas iniciativas, productos muy buenos, pero si no hay detrás un enfoque de negocio y una buena estrategia digital, esto puede llegar a no llegar a un éxito, ¿no? Al éxito deseado, desde luego. Voy a repetir el número de WhatsApp, por favor, Katy, a ver, me corrige si está bien o mal. 0987-968-317. Es correcto, sí. Es correcto, entonces a este número de WhatsApp pueden llamar, escribir, mensajear
y solicitar información que Katy con mucho gusto les va a asesorar en lo que está de moda, el marketing digital, las redes sociales y todo lo demás. A ver, podemos dar unos tips rápidos, así unos cuantos tips para los amigos que están ahora mismo escuchándonos, por favor, Katy. Sí, claro que sí. Lo importante es que tengas, primer tip, identificado cuál es tu público objetivo. Debes tener sumamente claro cuál es ese público objetivo. Tratar de no abarcar mucho, sino mientras más nicho sea, es mejor porque vas a poder entender, ¿no? Luego, una vez identificado ese nicho, vas a poder saber cuáles son tus objetivos, debilidades y cómo tus servicios o tus productos, esa propuesta de valor que tú quieres dar, empata con esas necesidades y transmitir a través de las redes sociales. Ojo, cuando tú ya conoces cuál es tu avatar, cuál es tu público objetivo, sabes en qué red social está más activo. A esas redes sociales hay que trabajarlas a través de un buen calendario editorial, donde tú generes no solo posteos de venta, que está bien hacerlos, pero debes mezclarlo más con contenido que le ayude a ese potencial cliente, a ese nicho, para que te identifique que tú eres la mejor oferta, ¿no? Uh-huh. Esto por un lado. Por otro lado, siempre destacar los beneficios, las bondades que tú estás ofreciendo con tus productos, con tus servicios. Ser muy creativos aquí dentro de las redes sociales cada vez se enfoca más. Estamos hablando de negocios B2C, es decir, clientes, consumidor final. Las redes sociales de Instagram y Facebook funcionan muy bien, pero si estamos hablando de negocios B2B, es decir, negocio a negocio, empresa a empresa, LinkedIn es una red profesional que te ayuda muchísimo a gestionar esas relaciones entre empresas, ¿no es cierto? Recomendado, pues, ¿no? Recomendado LinkedIn. LinkedIn es súper, súper valioso. De hecho, hay publicidad dentro de LinkedIn que es un poco costosa, pero nosotros dentro de la agencia aplicamos una estrategia que se llama de acción y atracción, ¿no es cierto? Y prospección. Justamente a través de estas estrategias podemos visualizar y llegar a conseguir contactos de alta calidad con aquellos profesionales de esas empresas que tú necesitas tener contacto para realizar un acuerdo comercial, ¿no? Esto lleva un proceso también, pero es parte de, por eso nosotros dentro de la agencia ayudamos a los profesionales siendo justamente estas asesorías al inicio gratuitas para poder entender cuál es el contexto y luego nosotros ya emitimos todo un informe sobre cómo aplicando una metodología que es la que nos encanta dentro de la agencia, que es analizar, diagnosticar, emitir la estrategia y luego entrar al plan de acción. Y esto es un círculo virtuoso en el cual a través de una medición vamos revisando y mejorando los indicadores y consiguiendo las ventas que tanto queremos, ¿no? Ahora, ¿quiénes nomás pueden acceder a esta agencia integral de marketing digital? ¿Quiénes nomás pueden pedir ayuda? Es decir, ¿a qué público va dirigido, por favor? Gracias, Héctor. Sí, nosotros nos enfocamos a todos los que son profesionales y pymes. Es decir, profesionales, gente que de pronto está trabajando como freelance o gente que quiere darse a conocer como marca personal, lo podemos hacer. Y pymes, de empresas que ya están en el mercado y que quieran expandir su mercado, expandir o hacer nuevos productos, tener mejor penetración de mercado, con ellos nos enfocamos. Muy bien, quiero agradecerle a Katy Aman por esta importante información que nos ha dado a conocer. Esta agencia integral de marketing digital que permite ahora mismo a través de un número de celular o de WhatsApp que puede solicitar usted información totalmente gratis, asesoramiento en marketing digital 09-87-96-83-17. Gracias, Katy. Muchísimas gracias, Héctor, y nuevamente mandarles un mensaje de que sí se puede conseguir. A veces este tema del COVID nos tiene un poco complicados y si me permites rapidito, mi querido Héctor, nosotros tenemos también dentro de la agencia, vamos a lanzar la academia de kateman.com, en la cual van a poder todos emprendedores que no tienen de pronto mucho para invertir entrar a capacitarse dentro de la plataforma, así que les invitamos a que nos visiten. Miren, Día de Emprendedores, amigos oyentes, de este día viernes, joven emprendedora, ¿no? Joven emprendedora, consultora de marketing digital, Katy Aman, en nuestro programa Buenos Días América. Que pase bien, Katy. Estaremos atentos a su actividad. Muchísimas gracias, Héctor. Bendiciones a todos. Un lindo día.